Hola, ¿cómo están todos ustedes? Ya saben, mi nombre es Patricia Bucien y ahora les voy a hacer el tutorial de cómo tejer la capucha para el trajecito de fraile, ¿ok? Entonces, bueno, pues nos quedamos en que yo les voy a hacer el tutorial con este color salmón porque en el café oscuro no se nota bien cómo se va tejiendo porque está muy oscuro. Pero pues entonces lo que vamos a hacer ahora, miren, ustedes tejan, tomen la lana que con la que estén haciendo, con la que hayan hecho su vestidito, con esa mera vamos a hacerlo. Si quieren, pero por si ustedes no han hecho este, si quieren hacer una capuchita con gorrito así para su baby Jesus y es pequeño, lo vamos a tejer con hilo cristal o hilo para bebé, este tamaño. Pero si es para un niño Dios más grandecito, pues lo vamos a tejer con la lana del número 4 y esta en su caso es color chocolate y es de esta marca, ¿ok? Entonces esta es la medida número 4 para niños Dios más grandecitos para que les quede así más grande, ¿ok? Pero si es chiquito, pues ya saben, vamos a utilizar el tamaño para de lana para bebé. Bueno, pues como ya dijimos, yo en mi caso mi bebé Jesus está chiquito, yo lo voy a hacer con la lana para bebé y mi cuello me había medido a mí 8 centímetros, así es como le van a ustedes a medir a su baby Jesus. Entonces van a ponerle, miren, aquí dice que su cuello mide 8 centímetros, ok. Entonces si el cuello de mi baby Jesus mide 8 centímetros, tienen que hacer ese tamaño de cadenas, como en mi caso a mí me salieron 16 cadenas cuando le hice el vestidito. Entonces, como me salieron 16 cadenas, no sé ustedes cuántas cadenas les van a salir para hacerle la medida de su cuello, pero a esas cadenas que le salieron, le van a agregar 8 cadenas más porque este tiene que ser más grande que el ropón para que entre así, miren, ok. Entonces yo hice 16 cadenas, le voy a aumentar 8 cadenas más, quiere decir que, a ver, vamos a tejer, ya saben, hacemos un nudo bien reforzado y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Estas 16 cadenas fueron las que me dieron el total de mis 8 centímetros del cuello de mi baby Jesus, ¿ok? Aquí está, son 8 centímetros. Entonces, de estos, a mí me salieron 16 cadenas, no sé las de ustedes cuántas vayan a hacer, pero ya de aquí ahora vamos a contarle a otras 8 cadenas más extras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas extras, ¿ok? Ya que tengan sus 8 cadenas extras, vamos a tomar la lazada y vamos a tejer dos cadenas más para comenzar nuestra labor, 1 y 2. Tomamos la lazada y aquí en la cuarta cadenita ahí vamos a hacer una vareta de esta manera, una vareta. Tomamos la lazada y en la siguiente vamos a tejer dos varetas juntas, 1 y 2, dos varetas juntas. Tomamos la lazada y en la cadena que sigue solamente vamos a hacer una, ¿ok? Tomamos la lazada, vamos a la siguiente cadena y ahí en la siguiente cadena vamos a tejer solamente una. Tomamos la lazada y en la siguiente vamos a tejer dos varetas juntas en el mismo lugar, 1 y 2. Y así tomamos la lazada y en la que sigue vamos a hacer de nuevo solamente una y en la que sigue vamos a hacer dos varetas juntas allí, o sea, dos varetas en el mismo lugar.
mismo lugar. Y pues así vamos a ir tejiendo hasta terminar aquí la última cadena y ahorita los veo. Ya saben, una vareta sola, dos varetas juntas, una vareta sola, dos varetas juntas y ahorita los veo. Muy bien, bueno, pues ya llegué aquí al final ya, y vamos a subir ahora con una, dos cadenas, vamos a voltear nuestro tejido y ahora vamos a, oh, pero miren, antes de eso acuérdense que vamos a hacer el truquito de poner el hilo acá arriba para que se nos, aquí metemos nuestro gancho, miren, aquí tomamos los hilos que nos quedaron, los pasamos por aquí arriba para que nos queden de este lado y así miren, ahorita que vayamos tejiendo los vamos perdiendo. Ok, ahora sí voy a subir con dos cadenas, una y dos, y vamos a voltear nuestro tejido y vamos a tejer toda esta hilera de puras medias varetas, lo cual quiere decir que tomamos lazada, vamos aquí al siguiente punto, ahí vamos a hacer, a meter, sacar, y ya que tenemos 1, 2, 3 hilos aquí arriba, vamos a tomar lazada y cerramos. Tomamos lazada, vamos al siguiente punto y de nuevo hacemos una media vareta, así. Y así vamos a ir haciendo una media vareta en cada punto hasta llegar al final y aquí los veo. Muy bien, bueno, pues de aquí ya llegué al final. Miren, aquí se ve que ya terminó, ¿no? Pero no se les pase tejer estas dos cadenitas. También ahí vamos a hacer una media vareta para que no se les vaya a pasar ese punto, ¿ok? Bueno, pues ya que ya tenemos aquí todo bien terminado, vamos a unir así, miren, de esta manera vamos a unir nuestro tejido, así que nos quede bien unido. Y vamos a cerrar aquí con, vamos a tomar la segunda cadena con la que empezamos del otro lado y vamos a pasar aquí por un punto deslizado para cerrar de esta manera. Vamos a hacer una cadenita fuerte aquí para que quede bien apretado y vamos a cortar nuestro hilo más o menos así larguito, un poquito larguito. De esta manera, para con este, vamos a darle vuelta aquí, miren, y con este mismo hilo vamos a coserle esta partecita luego ya que hayamos terminado, ok, con este pedazo que dejamos con la aguja estambrera lo vamos a coser. Ahorita por lo pronto, miren, vamos a voltear de este lado como estamos tejiendo, vamos a tomar a nuestro baby Jesus y vamos a ponerle su capucha aquí, asegúrense que tenga su vestidito para que así les quede mejor y luego ya que esté aquí, miren, aquí vamos a poner la parte de atrás, vamos a ver dónde está su frente, de esta manera, aquí toman su gancho, aquí para hacerle su gorro, entonces de aquí más o menos le marcan aquí para ver más o menos cuánto es. Y aquí vamos a contarle, miren, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Quiere decir que son los mismos 8 puntos de este lado, para mi lado, o sea, para mi baby Jesus. Ustedes tienen que ver de, según el tamaño de la cabecita de su baby Jesus, pero yo en lo mío ya vi que son 8 puntos, o sea que aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí en el 8, ahí vamos a incrustar de nuevo, vamos a aquí a medirle, bueno, no a medirle, más bien, de este lado son 8 puntos, ¿verdad? Y más bien, le ponemos aquí una marquita para saber que aquí son nuestros 8 puntos. Y de este otro lado vamos a tomar de nuevo también 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acuérdense que estamos contando los puntitos de aquí arriba, para que no se nos hagan, no se nos confundan porque aquí las varetas son diferentes. En mi caso pues yo aquí son 1, 2, bueno,
Es mejor contarla así con los puntos de aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, las tres cadenitas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo que asegurarme que tenga mis 8 y mis 8. Ok, 8 detrás y 8 del frente. Y así, déjenme ponerle la marquita para volverlo a medir con mi baby Jesus para ver si es verdad que aquí voy a tener el frente. Y pues sí, miren, aquí vamos a tejerle, y aquí de este lado, ese es el tamaño del gorro que vamos a tejer. Muy bien, está perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es, miren, vamos a tomar nuestro hilo, el café que ustedes según están tomando, yo ahorita es el de este porque es el que ustedes pueden ver. Vamos a hacer un nudo bien reforzado, aquí está, y voy a pasarlo por aquí, por donde conté mis 8 puntos, ahí voy a pasarlo por ahí, no le quiten el marcador que al fin aquí entra, lo pasamos por aquí y vamos a tomar nuestra hebra, esta también, para hacer una cadenita junto con la hebrita y nos quede más resistente. Y vamos a subir con otra cadenita más. Entonces este pues ya no lo ocupamos porque ya puse mi gancho aquí donde quería, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a tejer dos varetas en cada. Aquí subimos con dos cadenitas y vamos a tejer dos varetas en cada punto, lo cual quiere decir que aquí ya hice una y tomo la lazada, y aquí hago la segunda vareta, tomo la lazada y me voy al siguiente punto y ahí hago una y dos varetas ahí en el mismo lugar, y tomo la lazada, me voy al siguiente punto y ahí hago mis otras dos varetas, una y dos, y así voy a ir tejiendo dos varetas en cada punto, ¿ok? Así de que una y dos, y ahorita los veo aquí en la esquinita, ¿ok? Para de una vez saber si podemos aquí unir nuestro gorro. Muy bien, aquí ya llegué aquí a la orillita y aquí pues ya saben, aquí también vamos a hacer nuestras dos varetas aquí en el mismo, en las cadenitas con las que subimos de este lado, y vamos a juntar la otra aquí en las dos cadenitas con las que subimos de este lado, también ahí vamos a hacer nuestra dos varetas, una y dos. Acuérdense que luego esto ya al rato ya con el hilo ya lo cosemos y ya se va a unir, ¿ok? Entonces así vamos a ir siguiendo tejiendo una y dos varetas en cada punto que nos queden para hasta llegar aquí a nuestra otra marca, ¿ok? Así es de que sigamos tejiendo y ahorita a ver si en un ratito pues ya aquí le damos una cosidita ya cuando terminemos, ¿ok? Muy bien, ya voy llegando aquí al último, ya nomás me falta tejer aquí el último donde está el segurito. Aquí está, ahí voy a tejer mis dos, una y dos varetas. Y ahora sí vamos a quitar el segurito porque ya no lo ocupamos. Muy bien, entonces ahora sí vamos a subir con una, dos cadenas. Volteamos nuestro tejido y vamos a comenzar a tejer una vareta al derecho y una al revés. Como aquí la siguiente vareta, miren, la vamos a tomar al derecho, así de esta manera. Toma la lazada y la vareta que sigue la vamos a tomar aquí por la parte de atrás al revés. Esto es para ir haciendo una vareta al derecho y una vareta al revés. O sea que
por el, una vareta por el frente, miren, aquí está, la que sigue la toman de esta manera, hacen su vareta, toman la lazada y se van aquí, miren, a la que sigue, meten el gancho por la parte de aquí atrás y toman la vareta así por la parte de atrás. Aquí hacemos esta, toman la lazada y ahora nos toca la vareta por el, la parte de aquí enfrente, así, toman la lazada y ahora miren, vuelven a meter el gancho aquí en la siguiente vareta y la as, toman y la sacan por aquí atrás. A ver, espérenme que esta que ya se me atoró, muy bien, hay que tener cuidadito, muy bien, aquí está, y tomo la vareta y la saco, ya la hacemos por la parte de aquí atrás, ok, toma la lazada, se van aquí a la siguiente, miren, ya saben, aquí está por el frente, así. Nada más esta primera vuelta es un poco difícil porque es donde separamos los puntos, pero ya la siguiente es muy fácil, ¿eh? Miren, aquí ya se ve más. Me toman la lazada, ponen su gancho por aquí atrás y toman la vareta y por aquí atrás sacan la lazada y ahí hacen su vareta. Y de nuevo así vamos a ir trabajando toda esta vuelta, miren, y ya nos va quedando una vareta al derecho y una atrás, hasta llegar aquí al final, ok, y ahí los veo. Sigamos tejiendo. Bueno, ya casi estamos terminando la vuelta número 4 y miren, aquí está, nada más que me detuve porque quiero que no se les vaya a pasar los dos cadenitas estas, que es otro punto, sino luego se les va a ir haciendo más pequeño. Entonces miren, aquí se ve que son dos varetas más. Entonces toman la lazada, ya saben, ahorita la hice por el derecho, me toca esta por la parte de atrás. Aquí está. Y miren, como ya la hice por atrás, esta no se nota. Entonces esta ya simplemente la vamos a tomar así normal, ¿ok? Y de nuevo una, dos cadenas, volteamos nuestro tejido y vamos a tejer todos los puntos ahora como se presentan. Lo cual quiere decir que miren, esta que sigue aquí está al frente de mí, voy a tejer esta vareta así al frente de mí. Tomo la lazada y miren, la que está aquí atrás, pues la vamos a tomar por el revés, por acá atrás. Y vean cómo es más fácil ya tejer esta vuelta porque ya están separadas las varetas. Bueno, ahora sí tomamos la lazada y nos toca aquí por delante. Muy bien. Y tomamos la lazada y la que sigue, miren, nos toca aquí por detrás. Y así vamos a ir tejiendo toda esta vuelta como con los puntos así como se presentan, una vareta al derecho y una vareta por la parte de atrás. Hasta el final y ahorita aquí los veo, sigamos tejiendo. Muy bien, ya casi voy terminando, miren, aquí me falta hacer la vareta esta de por detrás. Entonces, acuérdense, me detuve porque quiero que no se les vaya a pasar tejer siempre estas dos cadenitas que son con las que subimos, ¿ok? Esta la vamos a tejer como una vareta normal. Y de nuevo vamos a subir con una, dos cadenas, pero antes de eso, miren, vamos a separar unos cuatro puntos por la parte de aquí atrás. Acuérdense que esta es la parte de acá atrás donde vamos luego a coser aquí. El caso es que miren, aquí es exactamente cuatro, aquí la mitad de la parte de atrás. Entonces vamos a tomar, como esta es la mitad, vamos a tomar dos, cuatro puntos y los vamos aquí a marcar, ok, y vamos a marcar los otros. Aquí están los, aquí está 1, 2, 3, 4 y ahora 1, 2, 3 y 4. Vamos a marcar cuatro puntos también por aquí porque vamos a hacer ahí una disminución. Así es de que vamos a, ya tejimos nuestras dos cadenas, vamos a voltear nuestro tejido y vamos a volver a tejer los puntos como se presentan. Así la vareta por delante, ok,
Ok, toma la azada y la vareta nos toca por detrás. Ok, así de esta manera. La vareta ahora me toca por delante. Y así vamos a ir hasta llegar aquí. Y ahorita aquí los veo. Sigan tejiendo los puntos como se presentan. Muy bien, ya voy llegando. Miren, aquí voy a hacer esta vareta por delante. Ok, y ya me va a tocar aquí. Miren, el siguiente punto es donde está nuestro segurito, lo cual quiere decir que aquí vamos a hacer una disminución. Vamos a a tomar, si este es por el revés, vamos a quitar nuestro segurito porque ya sigue esta. Entonces quitamos el segurito y vamos a tejer dos varetas juntas, lo cual quiere decir que sigue la de acá por detrás. Entonces vamos a tomar esta de atrás, una y dos varetas juntas, y las vamos a tejer por la parte de atrás, así como se presentaban. Y luego vamos a hacer vamos a tejer ahora una vareta al revés, a la que nos toca, perdón. Aquí una, vamos a hacer, ¿saben qué? Separé mal los puntos, vamos a separar solamente 4 puntos, perdón, déjenme aquí, vamos a, porque se me hicieron mucho, van a ser mucho los puntos que separé. Aquí está, bueno, aquí está, vamos, aquí estamos en la mitad, más bien vamos a separar 4 puntos, pero juntos, dos para este lado y dos para acá, porque solamente vamos a hacer dos disminuciones. Quiere decir que aquí están mis dos puntos y aquí los otros dos, perdónenme, se los iba a hacer más cortito el gorrito. ¿Ya vieron? Aquí están dos y dos de este lado, más bien son solamente 4 puntos los que vamos a separar, lo cual quiere decir que sigamos tejiendo. Aquí vamos a tejer esta normal. Aquí y luego la parte de esta de atrás. Lo bueno es que me di cuenta a tiempo. Sí, eso es, pasa cuando los deja uno aquí en vivo, ¿verdad? Bueno, ahora sí ya sigue donde está el segurito. Aquí vamos a hacer nuestra primera disminución, lo cual quiere decir que sigue el derecho. Ahora sí vamos a tomar esta del derecho y la de atrás, así las dos juntas, las dos varetas juntas, y las vamos a tejer al derecho así como se presenta. Tomamos la azada y miren, ya siguen las otras dos que nos falta. Aquí vamos a tomarlas, ahora nos toca por el revés, pues ahora las tomamos una, dos, así por el revés, y ya tenemos ahora sí dos disminuciones. Y pues ya quitamos el segurito porque ya las hicimos, y de esta manera hemos hecho dos disminuciones. Y ahora sí, miren, ya la vareta que sigue es por derecho, pues ahora sí ya las vamos a seguir tejiendo como se presenta. Y ahora sí, una al revés y la que sigue una al derecho, y así hasta llegar al final. Ok, sigamos tejiendo. Muy bien, ya voy llegando al final, solamente aquí me detuve para hacerles hincapié de que no se les olvide tejer sus tres cadenitas, ¿ok? Sus cadenitas. Bueno, ahora sí, subimos con dos cadenas y ahora vamos a hacer tres disminuciones, lo cual quiere decir que ahora vamos, aquí seguimos en medio, vamos a separar 1, 2, 3 puntos hacia este lado y 3 puntos. Aquí están mis 1, 2, 3 de este lado y ahora 1, 2, 3 de este lado para tener en total 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos porque vamos a hacer 3 disminuciones, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a subir, ya vamos a voltear nuestro tejido, ya hicimos nuestras dos cadenas
y de nuevo vamos a tejer los puntos así como se presentan, ok. Este es al derecho, la tejemos al derecho. La que sigue al revés, este es al revés, o sea por la parte de atrás. Aquí por la parte de atrás, y la que sigue nos toca el frente, por el lado de enfrente, y así hasta que lleguemos aquí. Aquí los veo muy bien, ya voy llegando aquí al final. Miren, ya voy a hacer este otro punto antes de que llegue a donde tengo la marca, que es por la parte de atrás. Y ahora tomo la lazada y ya está la marca aquí. Quiere decir que este y este, los dos los vamos a tejer ahora por el de la, por enfrente, o sea vamos a tomar dos varetas juntas. Si quieren, aquí le dejo el segurito para que vean la marca. Aquí está la, esta la hicimos por el revés, una antes, entonces la que sigue nos toca por el derecho tomando las dos varetas juntas. Y así, de esta manera, hemos hecho nuestra primera disminución, ok. Ahí este hilo me traje otro hilo más, entonces perdón, aquí voy a volver a hacer que no quiere agarrar, ahora sí. Y pues ya le quito el segurito porque ya no me sirve, ya tejí el punto. Ahora ya hicimos una, vamos a hacer la segunda. Si este lo hicimos por derecho el frente, ahora nos toca tomar dos varetas por el revés y hacerlas por atrás. Y ahora miren, si se fijan, ya siguen uno, dos puntos donde teníamos el marcador, entonces ya los quito porque ya sabemos que vamos a tomar dos varetas. Entonces estas las hicimos por el revés y ahora estas, una, dos, las vamos a tomar por el derecho, por enfrente. O sea que ya así hicimos ahora tres disminuciones en los puntos. Y de nuevo pues vamos a seguir tejiendo los puntos ya como se presenten. Y vamos a tejer, ahora nos toca por el revés. Y luego ya lo que va siguiendo por el derecho. Y así vamos a continuar hasta el final y ahorita los veo. Sigamos tejiendo. Bueno, pues he terminado la hilera y llegó el momento de medirle a mi Baby Jesus para ver si ya aquí, miren, ya el mío, ya aquí le cierras su, aquí vamos a coserle los puntos y aquí ya le cierra y ya le queda su gorrito bien, miren, al mío. Pero aquí está el mío, ya con eso va a tener y ya con eso va a cerrar bien su cabecita. Pero si ustedes tienen un niño Dios más grande, pues háganle otra vuelta más para hasta que vean, que miren más o menos así. Ya ven cómo le queda aquí al Baby Jesus, así tiene que quedarle, que ustedes al ponerle aquí se cierre y le tape toda la cabecita. Cuando ya la tengan así, hasta ahí le dejan, ok. Y ya ahorita pues aquí ya yo ya le voy a cortar el hilo. Si ustedes todavía no, pues háganle otra vuelta más ya sin disminuciones o pueden hacerle otra disminución más, otra en la siguiente vuelta. Si su niño está más grande, háganle otras disminuciones más, like por ejemplo en la que sigue. Ya le pueden hacer ahora cuatro disminuciones porque como va aumentando, aquí le hice en la primera fueron dos, la que sigue tres y ahorita pueden hacerle en la siguiente vuelta cuatro disminuciones, depende del tamaño de su bebé. Como a mí ya aquí ya le puedo cerrar, entonces quiere decir que yo aquí ya termino mi gorro, aquí ya terminé, hago una cadena fuerte aquí para que quede bien y más o menos le corto un pedazo grandecito de estambre para coser el gorrito, la parte de aquí arriba, como les dije. Aquí vamos a sacar de este lado para que quede bien que esté bien cerrado aquí. Entonces ya es hora de que enhebre yo mi aguja de esta manera, con una aguja de lana.
si ustedes, a ver, miren, si ustedes tienen, están tejiendo con este delgadito, pueden buscar una aguja lanera que no esté tan gruesa, y si están tejiendo con el hilo más grueso, pues pueden enhebrar su aguja la más gruesa para que les quepa, ¿ok? Es depende del estambre que usen. Y pues yo aquí tengo esta chiquita, esta es más chiquita, más delgada, entonces yo voy a enhebrar esta. Bueno, ya que enhebren su aguja, vamos, así está nuestro gorrito, nuestra capucha. Entonces lo que vamos a hacer, miren, vamos a voltearla hacia este lado, hacia atrás, para que cuando la volteemos quede del lado derecho, ¿ok? Entonces miren, así está su gorrita, su capucha. Lo más lógico sería así coserla, pero nos quedaría por el lado de arriba. Entonces, para que nos quede por la parte de atrás, de abajo, simplemente vamos a doblar hacia atrás y aquí vamos a empezar a coser, miren, agarrando, ya saben, su primer cadenita también, para que no se nos vaya a perder, siempre agarrando su cadenita con las que subimos. Y ahora sí, miren, si quieren voltearle, pueden irle ya cosiendo punto por punto. De esta manera, miren, es muy fácil de verlos. Aquí agarran su punto y siempre asegúrense que estén agarrando el mismo punto de la parte de aquí atrás. Aquí está. Miren, no lo frunzan tanto para que no se les quede fruncido. Y simplemente así, miren, va cosiendo punto. Aquí están las dos cadenitas, si se les ven. Y aquí atrás las otras dos, siempre póngalos así que les vaya quedando igual para que no les quede más largo de un lado y más corto del otro. Aquí está, miren, si los ponen así juntitos se ven las cadenitas y así lo pueden ir cosiendo hasta el final. Y no le aprieten tampoco tanto para que no se les quede bien apretado su tejido, para que no se les frunza, ¿ok? Entonces de esta manera, ya casi voy a terminar, es muy fácil, miren, así cadenita por cadenita, y así, y aquí está la última, pues aquí ya le hacemos el último puntito, aquí le damos, pasamos nuestra aguja así de esta manera por aquí, para darle un último, ¿cómo se llama? Para rematarle bien, le damos así un nudito, metemos otra vez nuestro estambre por otro puntito aquí, otro, y volvemos a pasar así el hilo para hacerle un nudito. Y ya que esté aquí terminado, vamos a cortar nuestro hilo y vamos a perder nuestra hebra. Okay. Ya que lo hayan cortado, miren, van a voltearlo y así lo voltean y miren, ya quedó por de dentro el cosido, ya quedó por acá abajo y ustedes así les quedó bien su tejido. Pero miren, yo aquí voy a aprovechar, ya que tengo la aguja con el hilo, antes de cortarlo, de una vez aprovecho y volteamos así nuestro gorrito y lo volteamos al revés y nos va a quedar así. Y de una vez, miren, aquí voy pasando rápido entre los puntos mi aguja, así, ya que la tengo aquí enhebrada, y vamos a simplemente nomás así entre los puntos para quedar más o menos aquí donde nos faltó que íbamos a coser, así, miren, sin que tengamos que cortar el hilo. Miren, aquí de una vez aprovecho y de una vez aquí cosemos la parte que nos quedó. Esta así, pues así también van a coserla, nos quede parejita. Acuérdense aquí y nos vamos aquí al siguiente pedacito y pues ya, vean qué fácil. Así ya la dejamos también ya de una vez cerrada, para que ya no nos quede nada abierto. Y de esta manera también aquí le hacemos un nudito y también
hacemos otro nudito de paso por aquí y ya. El caso es que ya aquí también quedó cerrado, ya que están bien, vamos a pasar nuestra aguja pues ya por entre los puntos más o menos ahí para irla perdiendo por aquí, y ya que la pasamos pues ya le cortamos el hilo que nos sobre. Ahora sí, y ya ahora volteamos ahora sí nuestro gorrito, porque acuérdense que lo volteé al revés, y miren, ya nos quedó la capucha de nuestro Baby Jesus. Miren nada más, ya nomás se la van a poner ustedes y vean qué hermosura nos quedó. ¿Ya vieron? Bien facilito, bien fácil de tejer. Y vean qué bonito nos quedó su capucha del fraile. Obviamente que se va a ver más bonito en café, porque ese es del color natural que debe de ser el café. Pero pues ya ven que yo se las tuve que tejer en color salmoncito para que ustedes vean, noten. Pero miren, así es como les va a quedar su capucha. Y así es como se la van a poner con su vestidito, que es este que ya le tejí aquí, miren. Y miren qué bonito nos quedó. Ahora pues espero que les haya gustado mi tutorial y no se pierdan el otro tutorial de cómo hacerle las chanclitas o los guarachitos, como quieran decirle, que miren qué bonitos están también, bien hermosos nos quedaron. Así es de que les voy a hacer el tutorial también de los guarachitos para que tengan todo así su juego de fraile, ¿ok? Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado mi tutorial. Recuerden regalarme like, suscribirse a mi canal y sobre todo compartan mis tutoriales para yo así seguir creciendo y poderles seguir haciendo más y más de estos bonitos videos. Bueno, pues ya saben, mi nombre es Patricia Bucian y les deseo lo mejor. Adiós.